Bueno, nos encontramos en el barrio Ricaurte, hoy martes 19 de enero del 2016, y vamos a llevarle a todo el mundo entero, a los ibagreños, a los tolimenses, una labor interesante que hace una persona con algo atractivo que hemos visto por las calles, y él nos va a dar un mensaje, testimonio de qué es lo que hace. Primero vamos a mostrar el carrito donde él hace su trabajo de llevar, digamos, el mensaje de Dios a todas partes, según la creencia que él pues lleva. Y lo inquietante es ver cómo él viaja desde Valledupar a muchas partes de la ciudad. Y eso es lo que vamos a mostrarle a todos los ibagreños. Bueno, bienvenido a Pavo Roca TV. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Alá. Nacido en Valledupar espiritualmente y criado físicamente en el Valle del Cauca. ¿Pero usted tiene un nombre de pila de sus padres? Sí, tengo mi nombre de pila de mis padres, que es Oscar Guillermo Mogollón Buritica. Es el nombre físico en la cédula. Pero cuando conocí el camino de Dios y me encomendé a Él, a esta gran misión para servir a la humanidad y poder llevar los mensajes de Dios y poder hablar todos los días con Él, porque realmente Dios está en la tierra, pero el cambio que se hace del cuerpo físico al cuerpo espiritual se requiere por la comida. Bueno, Alá, ¿qué mensaje es el que lleva usted a través de este carrito en forma de bicicleta, pedaleando y haciendo su trabajo? ¿Es llevar el mensaje de qué religión profesa usted? Yo profeso el Islam. He estado en todas y he estado estudiando poco a poco todas para vincularme y estabilizarme en una sola, como líder y cabeza principal del mundo espiritual dentro del Islam, con el nombre de Alá, dado personalmente por mi papito Dios. Es difícil, porque como podemos ver, la carreta viene diseñada con una cama adentro. Tengo todo para el servicio. O sea, esa es tu vivienda. Ahí tiene la cama, la cocina. Tengo su trabajo de agua. Y en esta parte podemos ir viendo mi templo. Cada persona tiene un templo muy especial y muy perfecto de la creación de papito Dios. Este es mi templo, Meca, el centro del mundo, una Meca vegetal, con una mezquita que la he tomado como una mezquita para estar hablando con papito Dios, mi carretita que yo mismo la diseñé, en el nombre de Alá, mi nombre, Krishna, Jesucristo, Jehová, en Tao 2. Esta historia de todos está en el mundo contemporáneo, pero hay una cabeza principal de todo el universo, que es Dios, papito Dios, Alá, y Él habla y se refiere a ustedes del regreso de un ser divino a la tierra, dado por un hombre en busca de salvación y vida eterna. La encontré y he caminado todo el país. Tengo otra carreta en Valledupar más grandota, que esa es una casa más grande, pero no la saqué a andar carreteras por peso, por su volumen, y fabriqué la pequeñita donde cargo el agua, depósito de agua,
cargo todo lo que necesito para sobrevivir. Y esto lo hago, no por mí, porque yo ya encontré la salvación y la vida eterna, sino lo hago por todos los seres. Y me preocupo, y me preocupan todos, porque todos son parte de la creación de Dios. Bueno, ¿y qué le dice la gente cuando usted hace su trabajo? Le pregunta, usted hace, digamos, grupitos con la gente donde va para llevar ese mensaje que me está indicando aquí en el video. Sí, en toda parte, a donde me quedo, a donde, en los parques, cerca de las iglesias, prego andar todos los centros de las capitales para que conozcan el reino de Dios, que haya un ser en la tierra como lo hubo con Jesucristo en carne propia. Este es mi templo donde habita Dios, Alá, que viene de nuevo al mundo para recoger sus ovejas. Unas ovejas que solamente Él conoce, aquellos que pueden dedicar su vida a Él, sin necesidad de estar asistiendo a ninguna parte, sino alimentar correctamente el cuerpo físico, que es totalmente vegetal, como yo lo hice. ¿Usted tiene más familiares? Sí, yo tengo familia. Tengo un tío en Cali, hermano de mi mamá. Tengo mi madre, está muy delicada de salud, ha sido operada de corazón abierto en United States en América. Y si me pueden ver desde allá, pues sería fantástico. Tengo familiares en Estados Unidos y en otras partes de España. Aquí tengo familia. ¿En Ibagué? No, en Ibagué no tengo, pero... ¿En Valledupar? En Valledupar. ¿Tiene hijos y esposa? Tuve esposa y tuve una niña y un niño que ya son grandes y ya son grandes. ¿Y qué le dicen los hijos, por la hora que usted está haciendo? Yo les hablo, pero no han podido mirar mi labor, ni mirar cómo vi mis vestiduras, ni cómo me he entregado a servir a Dios en su camino, porque es un camino muy especial, tan especial que es prácticamente la salvación y la vida eterna. ¿Me decía usted que se alimenta solo de comida vegetariana? Sí, solo vegetariana. ¿Y la gente le ayuda, digamos, a... Sí, cuando usted tiene el regalo? Una monedita, le regalo. Y con eso compra uno. Y... Sí, y entonces, y también mi familia, mis hermanos me ayudan con cualquier platica para yo sobrevivir durante el tiempo del mes que me envían centavitos para yo vivir. Y yo trato de emplearlo lo mejor que puedo. Únicamente compro los vegetales, las túnicas, sandalias, lo que voy necesitando. Hay que comprar ahí de esos repuestos para la rueda. ¿Esa bicicleta la hizo usted? Yo mismo la hice. Bueno, y usted ha andado... ¿Cuándo arrancó usted a hacer, digamos, esta...? Desde el año 93 estoy trabajando en el reino de Dios. El año 93. ¿Pero ha viajado por todas partes o hasta ahora le dio por...? Estoy comenzando a viajar ya. Y esto... ¿Usted me contaba que salió en noviembre hacia Ibagué? Hacia Ibagué, sí. Duramos 2 meses largos para llegar de Valledupar hasta acá. Estamos programando la paz para el mundo. Estamos programando la paz para el mundo terrenal, para que pueda subsistir y no hayan más desastres naturales y la gente que habita él pueda vivir en paz, siempre estando cercana a Dios y cumpliendo lo que él dio a sus hijos amados. Bueno, ¿y usted cómo ve la paz que está llevando a cabo el gobierno en La Habana? ¿Sí puede haber paz? Hemos estudiado
estudiado y hemos visto andando y los programas de paz que hace el presidente, es muy difícil porque la paz que se está llevando a cabo es una paz socialista, de un partido socialista de la Unión Soviética, porque está siendo negociada en Cuba. Lo mismo que se hizo con este presidente de Venezuela. Y llegará a haber paz, pero la paz es muy difícil porque se ha convertido en un negocio. Es negocio de armas, de proteger la gente con armas, y así no se protege. ¿Usted ha tenido actos de violencia durante el recorrido de gente que lo insulten, lo traten con grosería y todo? Algunos, me ha tocado proceder con violencia, con un garrote en una mano, por ejemplo. ¿Le ha tocado defenderse? Defenderme, sí. Venga, ¿y usted viaja solo? No, nosotros viajamos dos personas. ¿Igual que usted, sí, en la misma? ¿Familiares o no, amigos? Viajamos. Viaja mi papito Dios y yo. Los dos. Porque esa es la enseñanza que llevamos. De que se le dio vida y se le dio alimentación a papito Dios. Y mi nacimiento de nuevo. Porque el gran maestro Jesús dijo, si no naciese de nuevo, no podrás entrar al reino de los padres. Lo dijo y está escrito. Y ahora yo les digo, el que no nazca de nuevo no entra. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Físicos? Físico. Yo soy, tengo 65 años. ¿Y hace cuánto viene cambiando su estilo de vida? ¿O por qué cambió el estilo de vida? ¿O siempre ha sido desde qué? Sí, desde muy pequeño estuve pensando todo esto y llegando a cabo, hasta que estuve en Medellín y sentí que alguien me habló. ¿Pero usted ha llevado una actividad diferente antes de esto? ¿Qué actividad ha llevado? La actividad de todo varón en la tierra, de vestir con su bien y su casa. ¿Pero qué labor hacía? ¿Qué actividad? ¿Construcción? Estudié dibujo de arquitectura, sí. Y tuve dos fruteras. Comencé a alimentar mi cuerpo con fruta y vendiendo fruta. Por eso esta carretica es diseñada, cuando se para, se saca todo lo personal y se sube y queda una frutera bien bonita. Sí. Entonces, tuve dos fruteras en Cali, muy buenas. Estuve ayudando grupos espirituales y he ayudado mucha gente. Y me preocupo bastante porque, como está la raza humana apartada de Dios, es tremendo. ¿Por todas partes? Por todas partes. ¿Y cómo ve Ibagué? ¿O cómo ha visto Ibagué? Ibagué, pues, el piso de Ibagué está productivo para producir comida espiritual. Porque la comida del reino de Dios es comida más. Hay gente que toma la Biblia o libros canónicos como alimento espiritual, y eso no es alimento espiritual, eso es lectura espiritual de historia de pueblos cercanos a Dios. ¿Y la gente cómo la ha visto? ¿La gente iba bien? Los jóvenes están un poquito descarriados, sí, muchas cosas que están escritas para no hacerse en el templo, porque el cuerpo humano es un templo donde habita Dios o donde habita el diablo, ¿ve? Entonces por eso me preocupa, porque la transformación del hombre, acercamiento a Dios, se hace por medio de su creación. Un hombre sacado de la tierra y supuestamente tiene que alimentarse de vegetales, granos y frutas para darle vida al ser espiritual y poder digerir semilla en comida para nacer de nuevo. Bueno, usted haciendo ejercicio nunca ha sentido, porque lógicamente tiene que pedalear, yo lo he visto pedaleando aquí en Alto La Guala por la Vuelta del Chivo.
Eso sí. Lo mantiene bien, ¿cierto? Sí. Saludablemente, ¿o ha estado usted enfermo? Se cansa uno, pero me canso, pero cuando reposo, por la noche que reposo, al otro día amanezco como nuevo. Bueno, vamos a darle aquí a la gente dónde se ubica usted. Me decía que ubica al lado de esta parte. Yo me ubico en esta parte de aquí para preparar alimentos. Y aquí, allá, a donde están esos carritos allá, cuadro la carretita para pasar la noche. Y ahí cuadran camioncitos para cuidarlos. Entonces, de una vez me cuidan a mí mientras yo estoy durmiendo. ¿A qué hora cuesta? Me acuesto cuando la luz del sol se va, sí. Entonces 6:30, 7 más tardar, me levanto en el abrir de la luz del 5 día. 5 de la mañana, o sea que usted ve, obligatoriamente ve amanecer todos los días. Todos los días, sí. Esa es la camita, me decía que sí, es la cama, ¿eh? Esta está en la mitad, esta se baja, esto queda libre. Y se mete de arriba. Y aquí coloco... estas espumas y las coloco de espuma aquí y en el morral está lo que son todo lo que es cobijas y todo. Y aquí se organiza todo el día para pasar la noche. O sea, esa es su vivienda, es vivienda móvil. Mi vivienda móvil mientras llega. Oiga, usted debe pasar sabroso porque usted de verdad viaja, lleva en su espíritu lo que le gusta, sí. No paga impuestos de vivienda. Sí, es pero de todas maneras se está viviendo en la compenetración de penetrar la ciudad y vivir en si es seguridad o inseguridad. La inseguridad es tremenda en todo el país. Pero yo me he dado cuenta por sí mismo, espiritualmente, que me ven aquellos que hacen el mal, pero no se atreven a hacerme mal. ¿Qué hicieron otros compañeros suyos? ¿Los otros dónde están? ¿Mi compañero? Sí, usted dice que... ¿Mi compañero? No, yo, o me pareció mal que yo vi un día a otros al lado suyo. Sí, ¿eran vecinos o venía con usted? Sí, yo los estaba ayudando, les he estado enseñando. Ah. De una manera y otro para pero que no vaya. Que vinieran con ustedes, no, usted que viene también. Con papito y usted, exacto. Bueno, y para financiarse usted me mostraba, miremos ahí unas cositas curiosas. Sí. Vende chicles, ¿no? Sí, vendemos prunas, chicles, maní se acabó ya, vendemos prunas, vendemos chicles y así cositas que no tengan perecedero. ¿Y qué más vende? Y maní. Maní. Manicito. O sea que con eso de financia usted para poder comprar... Sí, se compra, se hace una venta de 5.000 pesitos y con 5.000 pesitos se compra todo lo que son las verduras. Como por ejemplo ahorita arrimamos para hacer una sopita porque el desayuno... ¿Y cómo hace para hacerla? ¿Usted carga estufa ahí o sí, qué? Sí, yo cargo los 3 ladrillos y cargo la olla y entonces en un rinconcito... Pongo ahí, puede ser en esta parte, hago el mojoncito y ahí cocino. Ah, bueno. Cargo, ya compré las verduras, compré yuca, zanahoria, uyama, habichuela, papa y allí tengo... Más o menos cuánto gasta usted en esa compra que es el... diariamente, ¿no? 4.000 pesitos. ¿Y con eso dura sí, todo el día? Todo el día. Hago una y usted compra en las tiendas, por ejemplo, gaseosas. Sí, un refresco de Cifru. Y lo prepara. Y se prepara, no, viene ya preparado uno que es de limón. Sí. Bueno, ¿qué dice la familia? ¿Está pendiente? Usted me decía que estaban pendientes ustedes, se llaman todos los días, se contacta con ustedes. Sí, yo me contacto con ellos mensualmente, pero ellos no tienen este video donde yo estoy sirviendo a Papito Dios y estamos andando en una misión de transformar la humanidad y de hacer la salvación. Y la me decía vida. Que va para Cali, ¿cierto? Sí, vamos. ¿Cuándo va a arrancar para Cali? Vamos, salimos el mañana, llamo a la familia. Sí. Voy al centro, llamo a la familia y regreso y salimos el 21 por la mañana. O sea, ¿usted vuelve a Valledupar cuándo? No, ya vamos para Cali, vamos a estar en Cali por muchos años porque... Vamos a extender el mensaje para el sur
y a ver si logramos entrar a Ecuador para llevar mensajes espirituales. Bueno, entonces, ya para finalizar esta buena entrevista que me ha concedido usted, y le agradezco, porque bueno, mostrarle al mundo entero que lo que hace usted es llevar paz, llevar alegría, amor, y eso es importante, y me gusta. Sí. Entonces, envíele un mensaje primero a la sociedad y luego a la familia. Bueno, respetuosamente me dirijo a todos ustedes que están viendo este video, que han podido ver que realmente el hombre cambia su forma de ser cuando cambia su forma de alimentarse. Y yo les dejo como mensaje y como enseñanza de Papito Dios y yo, que el hombre, si Papito lo hizo supuestamente de la tierra, tiene que alimentarse de lo que brota la tierra, como verduras, granos y frutas. Y tendrá paz y habrá amor en cada uno de nosotros. Y nos podremos entender todo el mundo. Y a mi familia, muy contento de tener esta entrevista. Y yo les diré el nombre del video mañana para que lo localicen y me vean. Los quiero mucho y mucha paz para todos y alegría, porque la paz se hace en lo que usted. La paz y amor para toda la gente, y podrán los niños crecer con progreso y seremos una nación espiritual, porque prácticamente Colombia es la nueva casa de Dios. Alá Bismillahirrahmanirrahim para el pueblo islámico. Los amo mucho a todos.